Tal vez todo resulte bien esta vez. Eso es lo que me agrada de ti. Eres optimista. Precaución. Tiempo activo restante. Al menos tenemos la vacuna que Two Horns quiere. Ya casi terminamos. Casi y terminar no son la misma cosa. Sí, pero cuando ya hemos terminado, no volveremos a trabajar para el criminal más despreciable de la ciudad. Es decir, si el plan resulta. Si el plan resulta, podremos hablar de ello luego. Aún no salimos de aquí. Iré a echar un vistazo. Desactivado. Activado. Control de temperatura corpórea. Tiempo activo restante actualizado. ¿Qué ocurre? Nada. No debe ser nada. Dunan. Sí, estoy bien. ¿Y la vacuna? A salvo. El subterráneo fue una mala idea. Sí, ni siquiera es hora pico. ¿Son dos? Tres, todos cyborgs. ¿Alguna idea? No. ¿Y tú? No. ¿Cómo no detectaste esos tres? Maldición, Bri, ¿tienes problemas? Hablamos luego. Aquí vienen. No le dispararían a una chica desarmada, ¿no? Novatos. ¿Te alcanzaron las balas? Sí, lo sé. Pero ¿sabes quiénes no usaron ninguna? Ellos. Pongamos este tren de nuevo en movimiento. Ya está, nos vamos. Sí. ¿Qué diablos pasó con nuestro conductor? Él no es nuestro conductor, fue una trampa. ¿Una emboscada? ¿Y tú qué crees? ¿Qué es? ¡El final del recorrido! ¿Qué? ¡Al suelo! ¿Qué quisiste decir con que fue una trampa? Solo una persona sabía que estábamos aquí. ¿Cómo está?
no sirve. No. Parece que aquí nos bajamos. Gracias. Estás herido. Estoy bien. Puede que seas un muy buen cyborg, pero no eres un robot. El plan no resultó, Bree. No, definitivamente no. El comienzo de un nuevo mundo ha llegado. La victoria es nuestra. ¡Ganamos! ¿Qué idiota aún transmite esos comerciales? El mismo idiota que provee la electricidad para gobernar esta ciudad. ¿Para gobernar esta ciudad? ¿En serio? No. Decir gobernar quizás es demasiado generoso. Pero lo que tenemos es mejor que nada. Eso es discutible. Es hora de ver a tu Holmes. ¿En serio? Fallamos en la misión que nos encomendó. ¿Tú crees que eso es buena idea? Si no vamos, él creerá que nos fugamos con la maldita vacuna. Tal vez sea mejor olvidar lo que le debemos a tu Holmes. Tal vez sea mejor tomar lo que tenemos y largarnos. ¿Para ir a dónde? No lo sé. ¿A Olympus? De nuevo con eso no. Aún crees que existe, ¿verdad? No lo sé, tal vez. Todo aquí parece no tener ningún sentido. Dunan, peleamos en una guerra mundial. ¿Y al final quién ganó? ¿Quién ganó? Nadie ganó. Eso no tiene sentido. Lo sé. Sé que sacrificaste mucho. Cancelaremos nuestra deuda con Two Horns. Vamos. Sí que te gusta saldar tus deudas. ¿Quién es? ¡Abre la puerta! Sí, ya sabemos cómo es esto. Me temo que dejé mis juguetes en casa. Está limpia. Te lo dije. El jefe los espera. ¡Muévanse! ¿Por qué aún lo conservan aquí? Es un cyborg, es un arma viviente. Sí, pero míralo. A menos que le den un poco de energía, está acabado. ¿Seguro que puedes con esto? Estoy bien. Se les ve bien, pero llegan tarde. Tan tarde que tuve tiempo para pensar. ¿Y eso te dolió? ¿Quieren saber qué pensé? Que ustedes dos se largaron con mi porquería. Así que adelante, denme la vacuna. Ahora. ¿Por qué no se la pides a alguno de tus pandilleros? Saben que hay leyes aún hasta para los perros rabiosos. Nosotros no tenemos la vacuna. ¿Qué? ¿Qué rayos pasó? Tuvimos algunas complicaciones. Pero tú no sabes nada de eso, ¿verdad? Creí que eras el mejor. ¿Qué? ¿No te pago para que te ocupes de las complicaciones? Si no somos de tu agrado, puedes usar a la Brigada A que tienes aquí. Conseguiremos trabajo en otra parte. Aún nos queda la cuestión de tu deuda. Ya trabajé lo suficiente como para compensarte. ¿Estás bromeando? ¿Te parezco a alguien que bromea?
Relájate. Ustedes no tienen sentido del humor. ¿Recuerdas el maldito desastre que eras cuando acudiste a mí? Yo no te busqué. A mí me iba bien. Iba camino a gobernar esta ciudad. ¿Recuerdas? Tú me necesitabas a mí. Recuerdo lo que fue. Pero creo que ya estamos a mano. ¿A mano? Ahora sé que estás bromeando. De no ser por mí, tu chica estaría haciendo piruetas en la calle y tú serías una tostadora. Así que me parece que ni siquiera estamos cerca de estar a mano. Tú y yo acabamos aquí. Sí, estás acabado. Así que buena suerte. Espero que encuentres un buen médico que reemplace a Matthews. Qué lástima que no haya nadie con sus cualidades en kilómetros. Así que bye bye. Adiosito. Ten un buen día. ¿Qué quieres? No te metas, Dunan. Bueno. Necesitaría que alguien se encargara de unos androides molestos en el lado oeste. Ojalá pudiera encontrar a alguien que lo hiciera. Pero parece que todos están ocupados consiguiendo trabajo en otro lado. Vamos a hacerlo. Lo haremos, pero primero debes reparar y recargar a Bree. Bien. Repara tu Casanova de lata. Pero tráeme todos los repuestos y municiones que encuentres. ¡Y nada de trucos! Llévale esto a Matthews. Debería cubrir los gastos. Y si él no lo quiere, guárdalo, Dunan. Considéralo un regalo de San Valentín para tu colección. Estuviste demasiado amigable allá arriba. Pensé que querías alejarte de Two Horns. Aún quiero. Pero hacer este trabajo parece más simple que tratar de secuestrar a Matthews. No me importa el juego de Two Horns. Sé que él estaba detrás de la emboscada ese tren. Yo también lo creo. Pero no podemos probarlo y tampoco le llevamos la vacuna. Así que tal vez sí le debemos un trabajo más. ¿Sabes quiénes hablan así? Los adictos. ¿Matthews? ¿Matthews, estás ahí? No. Sí. No, está bien. Atrápalo. Otro de los clásicos cheques de Two Horns. Parece que no entiende que estos no son tan valiosos como él cree. No, sí que lo sabe. Ten, consérvalo. No me sirvieron de mucho. ¡Vamos, vengan! Toma esto. ¡Wow! No he visto uno de estos. Creo que nunca vi uno de estos. Es un K-12, ¿cierto? Sí, un clásico. Fabricado durante la guerra, un arma táctica para ataques rápidos. Pero su corto alcance la dejó obsoleta bastante rápido. Sí, oí decir que los ingenieros que construyeron esto desarrollaron todas las partes sin usar materiales producidos en masa. Oigan, yo... pueden parlotear todo lo que quieran sin mí. Sí, está bien. Y ni siquiera se dan cuenta. Tan original. Lo sé, ¿no? Te hirieron. Déjame ocuparme de eso. Todo lo que quiero es una recarga. Te preocupas como una anciana. Yo fui médico durante la guerra. ¿De veras? ¿Doctor? Ahora déjame ver eso. ¿Dónde está? ¿Es aquí? No, aquí. Aquí. Es aquí. A tu salud. La energía de mi celda está baja de nuevo. Recargué esa batería lo más que pude. Me gustaría reiniciar tus generadores de energía, pero ya no quedan refacciones, lo siento. ¿Qué más? Mi visor. Se mueve. Se mueve casi todo. Quisiera saber más de tu sistema de Hecaton. Porque todo está relacionado. ¿Sabes?
Debes haber sido algo digno de verse cuando estabas al máximo de tus capacidades. Sí, ya sé. Todo cambia, todo. Son tiempos difíciles para ser cyborg. Son tiempos difíciles para hacer cualquier cosa. Aquí está. Quizás te duela un poco. Cargando. Juraría que es tu parte favorita. Mi trabajo tiene sus ventajas. Oye, ¿qué le pasó a eso? Mira, he estado tratando de reparar esa cosa desde el día que me lo trajiste. Tengo resuelta la parte mecánica de eso, pero su electrónica es desconcertante. ¿Qué hay de la K-12? Tal vez, pero esa cosa es casi tan sofisticada como tú. Buscaré el manual del usuario en mi último trabajo. Creí que ese trabajo en el tren era tu última misión. ¿Por qué siempre dices que quieres irte de esta ciudad? Eso es lo que yo siempre digo, pero Two Horns es como el alcalde. Es al que le rendimos cuentas. Quizás no sea mi último trabajo para Two Horns, pero sí el de ella. Luego podrá empezar una nueva vida, tal como desea. ¿Dunan? Ni lo sueñes. Ella jamás se iría sin ti. Tal vez querría si no estuviera todo el tiempo con ella, persiguiéndola como un fantasma. Los fantasmas son seres del pasado. La realidad es ahora. Y ahora esa chiquilla, amigo, preferiría estar contigo. Debería ser el hombre o hombre cosa de la Tierra. ¿De veras? ¿Es así como funciona? Debes darte cuenta que en estos días cada uno piensa en sí mismo. Jamás vas a ser feliz. Jamás. Listo. Deberías funcionar bien ahora. Solo déjame revisar una cosa más para asegurarme de que no haya problemas. Se ve muy bien. Para que te mejores. ¡Ah! ¡Cuidado, jefa! ¿Qué te pasa? Tiene el seguro puesto. Sí, tiene seguro. Y además tiene la armadura. ¡No todos moriríamos por él! Yo no. No lo siento. No te pedí que lo hicieras. No tenía mala intención. Deberías estar bien ahora. Es que parece tan... no sé, espeluznante. Es Matthews. Bueno, espeluznante o... No, es cortesía de la casa. Como una pequeña conmemoración de tu último trabajo. Gracias. ¿Y cómo te sientes? Te lo diría, pero te aburriría con mi charla técnica. Bien. Es muy bonito de tu parte. Leí que los androides perdieron su habilidad para identificar amigos. Ahora persiguen a cualquiera. ¿Crees que sea verdad? Podríamos preguntarle a los amigos. Pero ninguno de ellos regresó jamás. ¿Eres tan motivador? Sí, lo soy. Vaya que hicimos un desastre, ¿no es cierto? Sí. Pero esto no pudo pasar durante la guerra. Es demasiado reciente. Basándonos en las huellas, parece que son varios Ostrich C-117. Los peores. Y hay un nido justo ahí, cerca del cruce. ¿Dónde? Ahí. ¿Ves ese círculo de autos estallados? Y hay otro a 50 metros al este de ese. ¿Cómo lo sabes? Ahí abajo está el agujero de su nido. Si pasas por ahí, te disparan. Por eso los restos están en círculo. Si salen del nido, van a cazar en parejas. ¿Cuál es su punto débil? Tienen pocas municiones, una secuencia programada. Y sus cabezas pesan una tonelada. Hagámoslo. Espera, mira. Tres cyborgs, dos combatientes. El otro no sé. Hay una chica con ellos. No saben de los androides. Los matarán si mantienen su curso. ¡Regresa aquí! ¡Maldición!
Es ahora o nunca. ¡Date prisa! ¡Vamos! Quédense aquí. Maldición. Ya son tres. Y con ese serían cuatro. Voy para allá. Tú, ¿quién eres? Nunca vi algo como eso. ¿Eres un cyborg? Bueno, tal vez. Pero soy más hombre que máquina. ¿De dónde eres? No eres de aquí. No. Por eso me atraparon unos patanes de por aquí. Pero aprecio la ayuda. Muchas gracias. De donde quiera que seas, esos patanes están muy bien entrenados. Tal vez no eran unos patanes. Puedes ayudarnos. Qué suerte que llegamos para terminar con esos androides. Qué coincidencia que ustedes llegaran, ¿no? Me llamo Dunan. Él es Briarios. ¿Y tú? No va a decírmelo. ¿Qué te pasa? Deberías poder levantar esto. Debería. Las cosas se rompen. La guerra cambia algunas cosas. Yo conozco los sistemas biomecánicos. Déjame echarle un vistazo. Es lo menos que puedo hacer. Arriesgaron sus vidas para salvarnos. Ok, bien. ¿Y si confiamos en él? Algún día tu confianza me meterá en graves problemas. Está bien, adelante. Echa un vistazo. Tendré cuidado. Estoy revisando tu sistema. Tú eres un cyborg Hecatonqueris de combate. Oí hablar de ellos, pero esta es la primera vez que veo uno. Lo sé, soy muy interesante. Sigamos con esto. Sí, claro. Lo siento. Aquí está. Un microchip bloqueaba tu programa de autoevaluación. Es un gusano. Tu sensor térmico está en cortocircuito. Está completamente quemado. Todo eso causó que el sistema de enfriamiento consumiera tu energía. Sin embargo, no impidió que te encargaras de los androides. Reiniciando sistema. ¿Cómo funciona? Enséñale. Thank you.
genial. ¿Ves? Tuve cuidado. ¿Ustedes son de por aquí? Más o menos. Deberíamos irnos juntos. Olson. ¿Olson? Su nombre es Olson. Me enseñaron que nunca debo subir a un auto con un desconocido. Estoy de acuerdo. Gracias. Me llamo Olson. Ella es Iris. Ustedes limpian los androides de la guerra, ¿cierto? Sí, pero ese no es nuestro trabajo habitual. Pues debería serlo. Eres muy bueno. Nosotros también limpiamos algunas amenazas de la guerra. ¿En serio? ¿Y para quién? Eso no importa. Ahora tenemos que hacer algo y necesitamos ayuda. ¿Quién rayos es ese? Probablemente la misma gente que no quiere que cumplamos con nuestra misión. ¿Qué opinas? Opino que gente como esa nos mataría solo por estar con gente como ellos. Así que ahora estamos juntos en esto. Se toparon con androides antiguos. Hubo un combate. Necesito detalles. Por las huellas y los casquillos, pareciera que hubo un cyborg de gran porte con un potente rifle de largo alcance que vino desde la ciudad. Y otra persona más pequeña y más veloz se le unió con un rifle de asalto de 6 milímetros. ¿Y? Y se fueron en esa dirección. Esos androides aún están calientes, probablemente hace menos de 30 minutos. ¿Y sus dos nuevos amigos? Parece que fueron con ellos. Volvamos a la ciudad. ¿No iremos tras ellos? Quienes los estén ayudando pueden destruir a los androides. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Entonces creo que deberíamos visitar a nuestro amigo en el centro. Él conoce a muchos pistoleros. Bien. Andando. Ha pasado tiempo desde la última vez que vi una de esas. ¿Quién rayos va en ella? Buena pregunta. Con todo ese poder de fuego, qué bueno que no llegaron antes. Ve por Iris. Parece que hay problemas, Bree. Revisemos esas carcasas en busca de municiones. O lo que sea que encontremos. ¿Qué aspecto tiene ella? Parece muy joven para esto. Como inocente. Se ve bastante recia para mí. No estoy tan seguro de que sea muy inocente. Creo que solo intenta aparentarlo por su misión. Ellos están convencidos de que es muy importante, ¿no? Sí, lo creen. ¿Qué? Es que llevamos ya un tiempo en la carretera y... tú... No necesito una recarga. Sí. ¿Cómo Matthews no vio algo que Olson encontró inmediatamente? Él me dijo que fue médico durante la guerra, no mecánico. No me lo creo. Él sabe de máquinas. ¿Crees que Matthews intentaba incapacitarte? No lo sé. Siempre me pareció buen sujeto. Supongo. Pero sí trabajó para Joe Holmes. Nosotros también. ¿Qué? ¿Viste algo? No. Nos quedamos sin combustible. ¿Dónde están? Quizás muertos. Les di la misión más fácil de sus vidas. Algo pasó. ¿Y si se pasaron de ciudad? Eso es imposible. Ve a ver qué averiguas.
Caballeros. ¡Talos! ¿A qué debo el placer de tu visita? Parece que tenemos un interés en común. ¿Cómo es eso posible? Soy un pequeño hombre de negocios. Tú gobiernas Triton. ¿Qué sabes de la chica? Una chica está buena. No te hagas ser simpático conmigo. ¿Qué puedo hacer? Es mi encanto natural. ¿A dónde la llevaron? Mira, tú sabes que no hay nadie más interesado en mantenerme con vida que yo. Pero te digo que no sé de qué hablas. Empleaste un cyborg de peso pesado, ¿no es verdad? ¿Te refieres a Briaeros? Es un don nadie, un pistolero, no es nada. ¿De eso se trata todo esto? Es sobre la chica que tu cyborg secuestró. ¿La conoces? Si es sobre Briaeros, puedo ayudarte. Pero no sé de ninguna chica secuestrada. ¿Tú sabes algo? Pues no. Oye, muñeca, ¿crees poder ayudarme? Parece estar diciendo la verdad. Tal vez nuestros caminos se han cruzado más de lo previsto. Y como tengo pensado reconstruir el mundo sin personas como tú, tal vez sea hora de que nuestros caminos se separen. Dudo que volvamos a vernos. ¿Te vas de la ciudad? Lamento tanto oír eso. No será mi partida lo que lamentarás. ¿Te pido un taxi? Y esperaba no acabar muerto de esta manera. Esperanza, vaya concepto. Esto tomará algo de tiempo. Esto llevará un tiempo. Siéntate. Gracias. Solo un momento. ¿Quieres un poco de compañía? Eres joven para estar metida en esta clase de problemas. ¿Me tratarás con silencio? Bien, lo entiendo, entiendo. Escucha, nosotros salvamos tu trasero allá atrás. Y Olson reparó a tu amigo. Para mí estamos a mano. Está bien, me parece bien. ¿Existe la posibilidad de que los encontráramos por casualidad? Por supuesto. Pero podrían ser espías de Talos. No tengo idea, así que prefiero no hablar contigo para nada. Sí, te entiendo. ¿Ustedes son soldados? Déjame que te diga algo. No somos espías. Debes tener confianza en mí, ¿sabes? La tendrás cuando me des una respuesta directa. ¿Qué quieres saber? ¿Quién estaba en el helicóptero? ¿Oíste hablar de Triton? Te escucho. Bueno, su líder, Talos, busca a Iris. ¿Por qué? Por su misión. Talos era parte de un equipo con el que yo trabajaba. ¿Qué equipo? ¿De dónde eran? Olympus. Claro que sí. Es la salvación de la raza humana, ¿verdad? Bueno, si tú confías en eso, no te sorprendas si yo no confío en ti. Te diré algo. No trataré de convencerte sobre Olympus, y tú no tienes que preocuparte sobre si es verdad. Por mí está bien.
¿Cuál es la misión? Es clasificada. Justo cuando estábamos por entrar en confianza. Quiero contarte. Mira, concentrémonos en salir de esto con vida. Estoy concentrado. ¿Tú estás listo? Ya podemos irnos. Pero esta vez yo conduciré. De acuerdo. Ciudadanos, tengo el gran placer de traerles las noticias yo mismo. Anoche, el mayor criminal de la ciudad, Two Horns, murió gracias a la ayuda de Tritón. Tras este gran suceso, ahora podemos empezar a reconstruir nuestro mundo, una ciudad a la vez. Comenzando por esta, la mayor ciudad del mundo, ¡Nueva York! ¿Nuestro jefe se pondrá bien? Él va a estar bien, pero tuvo suerte. Talos cree que está muerto. Eso también fue suerte. ¡Encontraste a Briaeros! ¡Sabemos hacia dónde se fue! ¡Ya basta! Tenemos que encontrar a esa chica. Ya vieron a Talos. Está desesperado. Y si está desesperado, significa que... Te dije que te quedarás quieto. ¡Cállate y repárame! De nada. Vámonos. ¡No! ¡Alto! Debes descansar. Espero que regrese pronto. Me encanta cuando jugamos al doctor. Huele a que estás cocinando de nuevo. Ah, qué gracioso. Dale las gracias a Two Horns por la cena de esta noche. Bueno, no te agradeceré a ti. No sabes cocinar. Nunca fue lo mío. Tienes otros talentos. ¿Cómo te fue? Ya no hay nadie aquí. Probablemente esté abandonado desde la guerra. ¿Averiguaste de dónde vienen? Yo... no sé si debería decírtelo. Vamos, ¿de dónde? Él dijo que vienen de Olympus. ¿De Olympus? ¿En serio? Entonces existe. Lo dudo. Es una tumba con todo el resto. Creo que la historia de Olympus es otra cortina de humo. Sí, tal vez, pero... pero las partes de Olson... yo nunca vi algo así. ¿No? Oh, hola. Nos preguntábamos dónde estaban. ¿Encontraste lo que buscabas? Yo haré el primer turno. Ustedes traten de dormir un poco. Iré a revisar la ciudad de nuevo. Tú, quédate aquí. Las estrellas parecen más brillantes que antes de la guerra. ¿No crees? En realidad no lo recuerdo. Yo sí. Recuerdo a mi familia. Recuerdo a Briareos cuando no estaba desilusionado. La guerra provoca eso en las personas. Sí. Pero sé que en el fondo, él sigue siendo el mismo hombre del que me enamoré. Y aún está dispuesto a pelear por una buena causa. ¿Es por eso que nos ayuda? No lo sé. ¿Eres tú una buena causa? Eso creo. Eso espero. Bueno, dime, ¿eres de Olympus? Olson no debió decir nada. Tal vez no, pero lo hizo y quiero saberlo. Iremos allí después de que terminemos la misión. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Lo sabía. ¿Tú has estado ahí? ¿Crees que sea como dicen? No lo sé. Lo que sé es que la vieja forma de hacer las cosas no nos traerá un futuro mejor. Sin algo como Olympus, la humanidad fracasará. Lamento decepcionarte, niña, pero fracasamos. Me lo recuerdan cada día. El recuerdo de lo que construimos,
la realidad de lo que destruimos. Cómo nos hemos separado. Y de cómo nunca sucede. Los poderosos nunca sienten humildad. Y los débiles son exterminados. La gente es codiciosa. Solo quiere dinero, tierras, poder. Lo que sea que les haga sentirse mejor que los demás, más importantes. Y para eso mintieron y engañaron. Y se mataron entre ellos. Por un orgullo absurdo. Y se convencieron de que era justificado, pero no era así. Y al final lo perdimos todo. Tú ansías un lugar como Olympus. Y sin embargo renuncias al mundo en el que vives. No puedes seguir sin decidir, Dunan. Debes elegir. ¿Elegir qué? Si aceptas al mundo tal como es. O si trabajas para construir uno mejor. Aún tenemos un largo camino. Quiero dormir un poco. De acuerdo. Buenas noches. Olympus. Algo se acerca. ¿Qué? Un tanque. Está a 5 kilómetros de aquí y viene directo hacia nosotros. ¿Un tanque? ¿Y el helicóptero? Ya lo he visto en la ciudad. Iris, levántate. ¿Qué pasa? Problemas. El helicóptero fue hacia la ciudad. Y ahora vemos un tanque. Ya sabes lo que significa. Two Horns. Esperen, ¿saben quién está en ese tanque? Sí, lo conozco. Desde hace mucho. ¿Qué clase de historia puede tener con alguien como Triton? Mantente en contacto. Nos encargaremos de ellos. Toma, entra ahí y protege a Iris. ¿Estamos bien? Aquí tienes. Gracias. Briareos. ¿Qué pasa? Puede esperar. Hablaremos luego. ¿Luego? Tú sí que eres optimista. Vamos. Los tanques en la ciudad suelen ser bastante ágiles, pero este es lento. Tú también lo serías si cargaras las 2 toneladas que pesa tu Horn, ¿cierto? Tienes razón. Sí, son ellos, qué bien. Quiero que les envíen un saludo. ¿Qué? Esto va en serio. Desaparecieron del radar, pero creo que no les dimos. Saltaron antes de que impactara la granada. ¿Qué? Es imposible. Briareos no tiene la energía para tanta movilidad. ¿Y ahora qué? Estaba pensando en que borremos su trasero del mapa. Sí, eso me gusta. ¡Ahí está! ¡Se está escapando! ¡Síganlo! Francotirador a las 11. ¡Vaya problema! ¡No va a lastimarnos! Solo concéntrate en darle a Briareos. Emergencia. ¿Crees que estarán bien?
Creo que ambos son muy capaces. ¡Me haces desperdiciar municiones, maldita chatarra! ¡Maldita sea! Estoy harto de jugar al gato y al ratón. ¡Encárguense de esa muñeca ahora mismo! Quédate aquí. Si algo me pasa, háblales de tu misión. Te ayudarán. Estoy seguro. Lo sé. ¿Pero sobrevivirás a esto? Claro que sí. Soy un optimista. ¡Cayó! ¡Atrápenlo! ¡Los demás regresen aquí! Objeto identificado. ¡Cuidado! Los sensores no son decorativos. Briareos. Te propongo un trato. Si me entregas a la chica, te perdonaré por haber huido. Vaya oferta, pero paso. Ok. Entonces tendré que convertirte en chatarra y me llevaré a la chica de todos modos. Y si te hago chatarra, ya sabrás lo que le pasará a Dunan. Así que tienes que preguntarte. ¿Esta chica que acabas de conocer vale el sacrificio? Sí. ¡Qué molestos! ¡Wilson! ¿Quién rayos era ese? ¿Qué? Esperen, esa es la chica. Ay. Iris. Bri tenía razón. No eres tan inocente como pareces. Muy bien. Vamos a sacarte de este lío. Bien hecho, Iris. Gracias a ustedes. ¿Dónde está Olson? Estoy bien. Hacemos un buen equipo. Me alegra que pienses eso. Debemos salir de aquí. Andando. Vayamos por el auto. ¿Aún confías en ellos?
Ella salvó nuestros traseros. Tuvo que hacerlo. Ella fue la que metió a nuestros traseros en esto. Aún así es mejor que trabajar para Two Horns. Cualquier cosa es mejor que... ¡Shh! ¡Iris! ¡No! ¡Iris! ¡No! ¡No! ¡Junan! ¡Junan! ¿Y qué hay con ellos? Envíenle su regalo. ¡Corre! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Ahí va su última esperanza. Escaneando. Dunan. ¿Estás bien? Sí. Me zumbó en los oídos, pero... Creo que sí. ¿A dónde se fueron? No deben haber ido lejos. Bree, tienen un helicóptero. Aún puedo rastrear la señal del radio de Olson. Pero se está haciendo más débil. Dunan, vamos a recuperarlos. Ok. Nos costó mucho encontrarte. ¿Tanto esfuerzo para esto? Dicen que las cosas buenas vienen en envase pequeño. Y este pequeño envase es nuestra llave. ¿Dónde está? No sé de qué estás hablando. Yo creo que sí. ¿Crees que va a decírtelo? Tal vez no. Pero apuesto a que tú sí. ¿Dónde está el arma? Ese hermoso juguete que ustedes quieren destruir. Ni pienses que él va a decírtelo. Ya olvídalo, Talos. Se acabó. Siempre lo mismo. Siempre haciendo las cosas... simples. Tan... ¡espera! ...complicadas. No puedes. Sí puedo. Solías conocerme mejor. Llévenla al oeste. Tienes lo que quieres, por favor, no lo mates. La gente nunca consigue lo que quiere. Pronto lo descubrirás. Esa ciudad es una idea que nunca funcionará, igual que sus llantos. Te equivocas, Talos. Tal vez esté equivocado. ¡No! ¡No! ¿Acaso importa? ¿Está bien?
Claro que estoy bien. ¿Dónde está la chica? Talos se la llevó. ¿Qué rayos está pasando? Comunícame con Matthews. Llamo para que vengan por nosotros. ¡No! Iremos tras los malditos. ¿Briarios y Donan? No. Talos. No ha traído más que problemas desde que llegó a mi ciudad. ¡Y ahora me humilla, sí! Estamos sin armas. ¡Cállate y sé un hombre! Esto recién empieza. La señal se hace más fuerte. Estamos cerca. No hay nada por aquí. Olson. No. Lo mataron. Es un cyborg. Aún así está muerto. Olson era un soldado. Conocía los riesgos. Lo sé, pero... ¿Crees que él quería terminar así? Nosotros terminaremos lo que él empezó. No creo que pueda. ¿Qué? Es demasiado. La muerte. Pueden estar en cualquier parte. ¡Es inútil! Me equivoqué. ¿Qué? Yo... creo que estaba equivocado. No estabas equivocado, no lo estás. Lo estaba. Vivía día a día. No hacía nada más que sobrevivir. Es todo lo que podíamos hacer. No lo es. Olson murió por algo en lo que creía. Es hora de que cambiemos, Dunan. ¿Qué es lo que dices? Debemos tomar una decisión. Seguir buscando y tal vez no encontrar a Iris. Quizás nos maten en el intento. Pero debemos tratar. De acuerdo. Lo intentaremos. Su mano. Bri, mira. ¿Qué es eso? Sea lo que sea. Era tan importante que estaba dispuesto a morir por esto. Archivos de Olson. ¿Puedes leerlo? Abrir. Es la misión. Es una especie de búnker, cerca de aquí. ¿Qué? ¿Recuerdas que ellos decían que su misión era muy importante? Sí. Era mucho más que eso. No va a ser fácil. Nunca lo es. ¿Después de ti? Moriré antes de decirte algo. Puedo arreglarlo. No hay nada aquí. Eso parece.
¿Cómo lo supiste? Nix. Sí, señor. Ustedes cuatro quédense aquí. El resto, sígame. Es perfecta. Olson me dijo que él y Talos trabajaban juntos. ¿Habrá sido entonces cuando se enteró? Es probable. Ahora debemos asegurarnos de que nunca la encuentre. Podemos hacerlo si atacamos primero. ¿A cuántos nos enfrentamos? Solo pude contar 14. Son 15 con el piloto. Esperaba que fuera un reto. Ten cuidado, Bree. Aún tienen a Iris. Podrían lastimarla. No será ella quien resultará lastimada. Parece incompleta. Es un prototipo. ¿Lo ves? ¿Funcionará? Claro que funcionará. Si no, ¿para qué los enviaron a ellos a destruirla? ¿Cómo supiste de eso? Ella habla. La información sobre esa arma... es clasificada. Incluso en Olympus. No. Entonces Olson te habrá hablado de mí. Él y yo fuimos enviados desde Olympus para hacer una limpieza después de la guerra. Pero tratar de desarmar al mundo es inútil y es una idea muy equivocada. Así que yo decidí activar esto. Un arma. Una que podría realizar mi visión del nuevo orden mundial. Y tú... Jamás haré nada para ayudarte. Mi única misión es destruir a ese monstruo. Ya estoy harto de las tonterías de Olympus. Lo que no puedes comprender es que las personas aman la guerra. Inventan historias sobre ella. Hasta inventan héroes míticos por ella. Está en la naturaleza humana idealizar la guerra. De lo contrario, la vida sería terriblemente aburrida. ¿No crees? Tú y yo estamos por hacer de este mundo algo muy emocionante. Son resistentes. Enséñales que no lo son. Usa las máquinas. Iris. ¡Por allá! ¿Talos la tiene? ¡Están soltando a las aves!
amigo o enemigo? Es difícil saberlo. Es Two Horns. ¿Two Horns? ¿Así es como tratan al que le salvó el trasero? Si se trata de ti, sí. Cielos, trato de hacer algo bonito por alguien. Qué desagradecidos. ¿A qué juegas? De acuerdo, hojalata reciclada. Te diré lo que quiero. Quiero lo mismo que quieres tú. ¿Tienes tres ojos y aún no ves que no le agradas? ¡Un comediante! En serio, no renuncies a tu empleo. ¿Puedo matarlo? Es todo tuyo. ¿Matthews? ¡Y mi amigo! ¡Wow! ¿No era que no funcionaba? Me merezco eso. Pero Two Horns puede ser muy persuasivo. Tienes toda la razón. Considéralo como una ofrenda de paz. Si no lo es, la usaré contigo. Todo lo que tuve que hacer fue retraer el turbo de la subsección del elevador principal. Sí. Y ese K-12 que me dio Briarios me fue muy útil. ¿Lista? Ya dejemos de hablar. Iris. El sistema de verificación se llama Iris. Ven aquí. Vamos. Desde aquí no hay nada que podamos hacer. Ellos lo controlan desde adentro. Buscando coincidencias, confirmando identidad, acceso permitido. NTSA, nave terrestre de combate de clase Arachnoide, número de serie 000, iniciando sistema. Increíble. Es triste que no comprendas la razón por la que fuiste creada. Ignición activada. Evacuar el área principal de inmediato. Ignición activada. Crearon una ciudad y la llamaron Olympus, creyendo que eso los haría dioses a todos. Automático. ¿Por qué no puedo controlar esto? Grieta en el casco verificada. Protocolo de autodefensa activada. Grieta no. En el casco verificada. Es demasiado tarde, Talos. Ya nada puede pararla ahora. Protocolo de autodefensa activada. Ah!
estoy arriba tuyo. Llegaste tarde. Ella ya está muerta. Ella no, pero tú sí. Esa cosa es un monstruo. Con razón, Talos la quería. ¿Qué pasó? ¿Dónde están Talos y la chica? Dentro de esa arma. ¿Cómo llegaremos hasta ellos? ¿Cómo que llegaremos? No me dijiste tu plan. No hay tiempo. Tendrás que confiar en mí. Confiar en mí. ¡Hasta ahora tu plan no está funcionando! ¡Agárrate fuerte, muñequita! ¡Briareos! Como sospechaba, el exterior no está terminado. Debe tener algún punto débil por ahí. ¿Ahí? ¿Ves eso? ¿Tu Horus lo viste? ¡Sí! ¡Ahora puedo verlo! Es un tanto estrecho, pero puedo hacer que penetre. Los misiles. ¡Ah!
Algo así. ¿Dónde está tu Horns? No lo sé. No pude acercarme lo suficiente, pero estás dentro de mi alcance. Te cubriré desde aquí. Justo detrás del cañón principal, ¿puedes verlo? Hay un escudo exterior. No está terminado. Es tu entrada. Sí. Si logras destruir esas torres de defensa, tendrás el camino despejado. Puedes hacerlo. Me caíste de sorpresa. ¿Tu Horns? ¿Puedes lanzarme hasta ahí? Modo de escáner. ¡Si piensas que estoy pesada! ¡Esa es la deuda que tienes conmigo! ¡Aléjate! Pensé que solo querías controlarla, no usarla. Cambié de idea. Ahí afuera hay gente, la misma a la que tú quieres ayudar. ¡Y puedo ayudarla! Una vez que entiendan el poder que manejo... Jamás funcionará. Yo le disparé al último que dijo eso. Y luego lo lancé desde un avión. ¿Crees que aún está vivo? ¿Lo crees? ¿Eh? ¡Ah! Dunan, creí que estabas muerta. Pensé lo mismo de ti. ¿Y Briarios? Vamos, ¿tú qué crees? Bien. No quiero causarles más problemas. ¿Problemas? Tú y Olson... nos dieron un propósito. ¿Se puede detener esta cosa? Lo intento. Yo fui la que la trajo a la vida. No, no es cierto. Talos lo hizo. Esta fortaleza no se detendrá hasta llegar a Nueva York. Una vez que llegue allí, se autodestruirá. Blanco, Nueva York. ¿Qué? Esta arma fue diseñada para represalias. ¿Por qué? En caso de que el país cayera ante el enemigo. Conozco un modo. ¿Cuál? ¿Podemos hablar con Briarios? Entendido. 8 minutos para el impacto. Al generador, a quemarropa. Haré el intento. Sí. Sí. Recuerda, solo hay una oportunidad. Es todo lo que necesito. ¿Dónde está Dunan? Está aquí. Terminemos con esto. Por Olson. Fortaleza sigue su camino. Ya casi estoy en posición. Eres la última. Haz lo tuyo, nena. Si eliminamos otro cañón, debería dejar una grieta muy grande para ti. Funcionó.
no funcionó. Blanco, ciudad de Nueva York. Objetivo fijado. ¿Puedes ver el blanco? 15 segundos más. Salgan de ahí ahora mismo. ¡Demonios! ¡Donan! Puerta de separación. Iris, puedo ver el generador. Salgan de ahí ahora. ¿Qué está pasando? ¡Dunan! Iris, abre la puerta. Debemos irnos ahora. ¿Qué te pasa? ¡Abre la puerta! Esta máquina regenera sus escudos. Si me quedo, puedo mantenerlos desactivados. ¡No! ¡Sal de ahí! ¿Cuál es la situación? ¡Estoy perdiendo mi tiro! Bri necesita un disparo, y yo puedo dárselo. ¡Encontraremos otra forma, por favor! Soy un biodroide. Me crearon para esta misión. ¡No! ¡No, por favor! Adiós. Salimos. Bien hecho, Iris. Había tantas cosas que quería decirte. Me diste una razón. Me diste esperanzas. ¿Cuál es el botín? No mucho. Dunan, ella murió por algo en lo que creía. Saber eso no lo hace más sencillo. Nunca lo hace. Entonces, ¿a dónde se dirigen ahora? En busca de Olympus. ¿Olympus? ¡Ja! Resulta que sí eres gracioso. ¿Quién lo diría? Aún tenemos una deuda que saldar. Debes estar bromeando. ¿Te parezco a alguien que bromea? Es solo una forma de agradecerles por devolverme mi ciudad. ¡Voilà!
¡Wow! Creí que estaba destruida. No fue difícil de arreglar. Conduzcan con cuidado. El tráfico está terrible últimamente. Pónganse el cinturón de seguridad. Oí que había una ley para eso. ¿Crees que tu Horst cambió? ¿Tú qué crees? Supongo que no. Bueno, siempre hay esperanza. Esperanza. Vaya concepto.
Perdimos a Iris. Sé que era tu biodroide. Lo siento. Murió sirviendo a Olympus. Fue una muerte noble. ¿Y su misión? Fue completada. El prototipo fue destruido. ¿Y los humanos que ayudaron? ¿Deberíamos rescatarlos? No. Aún no. Son como semillas de manzano. Con ellos la esperanza florecerá. Otras personas valiosas lo seguirán.